En estos momentos arranca Grandes en los Deportes, con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Soltevila desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes, por Escándalo 102.5 FM como emisora matriz. Soltevila, desde Santo Domingo. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 3022 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por Escándalo 102.5 FM y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es viernes 5 de mayo del año 2023. Y no, 5 de mayo no es la independencia de México, pero eso se los va a explicar en solo un instante el señor Enrique Rojas. Te invito a conocer a mi país. Yo te invito a conocer a mi historia. Enrique Rojas, desde Estados Unidos. República Dominicana. Saludos, Dionisio Soldevila, saludos, República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes. Y muchísimas felicidades a los que celebran el 5 de mayo y todo el fin de semana relacionado a la festividad, que es un acontecimiento mexicano que se celebra más en Estados Unidos que en México. Y usted dirá, bueno, pues entonces no hay que pararle bola. Bueno, pues les informo que hay 50 millones de mexicanos en Estados Unidos. O sea, hay 5 República Dominicana en Estados Unidos. Por lo tanto, sí hay que pararle bola. Paren bola a los mexicanos. El 5 de mayo. Le paren bola a los mexicanos. Los dominicanos no tenemos que pararle bola a eso. Óyeme, escúchame de nuevo. Digo, el 5 de mayo es una celebración mexicana que se celebra más en Estados Unidos que en México. Por lo tanto, alguien pensaría ahí afuera, pues no hay que pararle bola. Y yo les digo, en Estados Unidos hay 50 millones de mexicanos, o sea que cualquier cosa que celebren los mexicanos, sí hay que pararle bola, especialmente si usted vende algo. Oh, pero claro. Si usted es un tonto que anda por la vida, dije que usted está aislado del planeta y que no sabe de nada, está bien. Pero si usted vende algo, le informo que el 5 de mayo se vende más cerveza que el día del Super Bowl en Estados Unidos. Sí, señor. ¿Qué te parece? ¿Cómo? Eso es correcto. Entonces, si tú tienes un colmado, si tú tienes un supermercado, si tú vendes algo, si tú vendes celebración, fuegos artificiales, tú le paras bola. Obligado. Porque hay 50 millones potenciales de clientes comprándote. Sí, señor. Entonces, ¿qué es lo que se celebra en Estados Unidos el 5 de mayo? Es la famosa Batalla de Puebla. En 1862... el gobernante francés, que era Napoleón III, nieto del original, recuerden que hizo su vida de adulto y su carrera en la era de la Revolución Francesa. De hecho, ahí fue que ganó notoriedad. Ahí fue que comenzó a ganar notoriedad. Y esto estamos hablando del otro día, 1862. Había una deuda que tenía México con Francia, equivalente a $80 millones, un dineral.
Y él mandó un ejército para cobrarlo. 6,000 gente mandó para México, Dionisio. Y la clave era desembarcar por Veracruz y llegar a Ciudad México y ocuparla. Pero entonces los mexicanos se le plantaron en Puebla, que está cerca de México, 2,000 soldados. Y el resto eran ciudadanos comunes y corrientes, con palos, rastrillos, machete, con lo que apareciera, Dionisio. Y le han dado tremenda salsa al ejército napoleónico. Tremenda salsa le dieron. ¿Cómo? Claro que aunque eso fue un hecho notable, estamos hablando de que Francia y México en 1862 es como decir Estados Unidos contra Islas Vírgenes. Más o menos, en 1862, estamos hablando del ejército más poderoso del mundo en ese momento. Salsa le dieron. Fue un hecho histórico, pero que no pudo evitar que eso enculillara a los franceses al punto de mandar un ejército más grande y ocupar México. E incluso poner más adelante un emperador en México. Sí, en México hubo un emperador. Maximiliano era que se llamaba, Maximiliano. Lo mandaron de allá, para que fuera emperador de México. Y eso es lo que se celebra, la batalla de Puebla. Repito, se celebra en México, pero no al nivel de la independencia, que es en septiembre. Y además, la independencia de México comenzó en 1810. Nada que ver con este episodio de 1862. El famoso Grito de Dolores, que así que se llama el inicio de la independencia de México, que también se celebra en Estados Unidos, déjeme decirle. Sí, porque es que en Estados Unidos los que venden le celebran a los mexicanos todo lo que ellos quieran. Claro, no salen a la calle a comprar. Celebran mucho los mexicanos entonces. O pero hay que venderle. ¿Y a qué hora es que trabajan entonces? No, ellos viven trabajando. Este es el asunto. Viven trabajando, pero se dan esos lujos. Viene el Tri, cada vez que la Federación Mexicana necesita un dinero, arranca y arma, dice que 5 juegos de exhibición en Estados Unidos, Dionisio, y se lleva una paca gigante para su casa, porque le compran todo, y le cambian las camisetas, y todo el mundo cambia la camiseta desde que la cambian. Hoy es 5 de mayo, y el 5 de mayo generalmente el Canelo pelea en Las Vegas, o un gran mexicano, Barrera, Chávez, Canelo en los últimos tiempos, pero el Canelo va a pelear en este fin de semana del 5 de mayo, pero en su casa, en Guadalajara. Eso sí, será una pelea con pay-per-view normal para Estados Unidos, que va a recaudar muchísimo dinero, igualito, porque lo único que cambia es el lugar del escenario. Grandes Ligas, sin planearlo, estará celebrando el 5 de mayo, oigan bien, los Yankees enfrentan a los Rays en el Tropicana Field. Los Orioles y los Bravos, los únicos dos rivales con más de 20 victorias, se enfrentan en Atlanta. Los Red Sox, juego de interligas contra los Phillies de Filadelfia. Los Astros contra los Marineros. Los Twins contra los Guardians, peleando la división central de la Liga Americana. Los Dodgers contra los Padres en el Petco Park. Sin proponérselo, el calendario de Grandes Ligas tendrá una tremenda celebración del fin de semana del 5 de mayo. El que celebró fue Rafael Devers. Anoche en el octavo inning pegó un cuadrangular contra Toronto. El 150 de su carrera. ¿Cómo? Carita llegó a 150 jonrones en 721 juegos. Solamente Ted Williams y Jim Rines han llegado en menos juegos a 150 jonrones en la historia de una de las franquicias más emblemáticas del deporte americano. En 7 temporadas con Boston, Carita tiene 281 de promedio, 793 hits, 150 jonrones, 486 remolcadas, 461 anotadas. Son palabras mayores, Dionisio.
Pero es Carita, es el tipo que hace todas las vainas del mundo, pero como que increíblemente pasa desapercibido. A veces es mejor caer en gracia que ser gracioso. Rafael Devers, el hombre que llegó a 150 jonrones, es el jugador del día. Él conversó con Junior Pepén. Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. En los deportes. Ron Brugal presenta el jugador del día. Rafi Devers cayó el cuadrangular número 11 de la temporada y el 150 de tu carrera. Con solamente 26 añitos, hablarle 150 jonrones es una cifra bastante buena. Claro, mío, me siento bastante contento, dando la gracia a Dios por ese nuevo logro que me dio y seguir trabajando para seguir ayudando al equipo lo más que puede y seguir dando lo mejor de mí. El año pasado Toronto tuvo un gran dominio sobre ustedes, 16 victorias y 3 derrotas, pero este año ustedes arrancaron con ello, barriéndole la serie de 4. ¿Qué eso significa para ustedes? No, positivo, siempre lo he visto positivo. Sabemos el equipo que tenemos. Este año tenemos un equipo diferente, un equipo que batea. Sabemos todo el mundo aquí está haciendo su trabajo. Yoshira, Dugui, el mismo Tapia que está aquí al lado mío, todo el mundo, Turner, todo el mundo está tratando de ir a enfocarse en lo más que pueda. Boston estuvo en el mes de abril en el último lugar, pero ahora escaló al tercer lugar. Por encima de Toronto, o sea que los Medias Rojas están pasando por un buen momento. ¿A qué tú atribuyes eso? No, al trabajo que estamos haciendo, de Pin Trainer. Sabemos que esto es una temporada muy larga y sabemos que chin a chin lo vamos a ir cogiendo. Esto no es de un día para otro. Sabemos que el picheo de nosotros ha tratado de mejorar y está mejorando, gracias a Dios. El bullpen, si tú te fijas, también está haciendo un tremendo trabajo. Y como te dije ahorita, los bateadores que tenemos son algo que especiales. Ron Brugal presentó el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros. Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. Dionisio, Carita tiene 150 jonrones, ya tiene 11 y le faltan 5 meses a la temporada, o sea que él podría pegar 40 este año y terminar el año con 180, y la temporada que viene es que va a comenzar su contrato de 10 años con Boston. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Él tiene un ritmo interesante y tiene, obviamente, estamos hablando de que este es un muchacho que está comenzando su carrera. Como tú dices, 26 años. Como tú dices, Enrique, le quedan 11 años de contrato, ¿verdad? Sí, en el año que viene, en el 2024, es que arranca su contrato de 10 años. Exacto. Hay un largo trecho por recorrer, una carrera que todavía está en pañales, pero qué buen inicio de carrera está teniendo este muchacho. Este es uno de los prospectos que firmaron por bonos millonarios a los 16 años y que está cumpliendo a cabalidad con las proyecciones que se tenían sobre él. Tatis, Guerrero, Franco, Devers, Eloy, porque Eloy, digamos que cada vez que está en el terreno, ha cumplido con esas proyecciones. Sí, sí, recuerda. Todos esos muchachos son bonos baby, super sí. Baby bonos. Sí, Devers firmó por 2.9, el que tú mencionas, Eloy por 3.1. Vladi 4 millones. Vladi 4 punto y pico, casi 5 millones cuando le aplicaban el bono de universitario que quedaba ahí pendiente. Tati firmó por 650, por $700,000. Juan Soto firmó por 1.4. Estamos hablando de muchachos que han dado todos los resultados y mucho más. Wander Franco firmó por 4 millones también, o 4.5, algo así. Sí. Y ya tiene un contrato de 182 millones en Grandes Ligas. Julio Rodríguez. Firmó por un bono alto. Ya fue novato del año, ya tiene un contrato que podría convertirse en 400 y pico de millones. 425, si se cumplen todos los bonos. Wow. Porque ese contrato, hay que darle mucho crédito a Ulises
tú le das crédito por ese enredo, porque uno vive perdido completamente en ese contrato. Sí. Y tiene que revisarlo acá. Recuérdame el apellido de Ulises. Ulises Cabrera, perdón. Ulises Cabrera. Hay que darle mucho crédito a Ulises Cabrera, que es su agente y quien es el presidente de la DPL y quien fue quien negoció ese contrato directamente con la gerencia de los Marineros de Seattle. Pero hay que darle muchísimo crédito porque este es un contrato inédito. La forma y la estructura de ese contrato no se le había ocurrido nunca a ningún agente ni tampoco a ningún gerente. Y así como ustedes lo ven, es verdad que son 170 garantizados. Pero Julio Rodríguez podría ganar $452 millones con ese contrato. A lo largo del contrato, sí. Está hecho de una manera que protege a las partes, pero si él se convierte en lo que parece que es, será bien recompensado. No será que uno diciendo, lo mataron porque lo firmó temprano. No, está hecho de una manera que va aumentando con relación al tiempo en que llegarán esos aumentos. Porque este es un contrato que terminaría en el 2034. Sí, que es un contrato de 15 años, ¿verdad? Sí, señor. Tiene 4 opciones. Es un contrato que con las opciones, tiene opciones del 30 al 34, esos son 5 años. Y el contrato garantizado va del 23 al 29. Sí, sí. Por otra parte, es un super contrato. Es un super contrato. Mañana sábado, a las 2:30 de la tarde, en el Estadio Cibao de Santiago, arranca la primera edición del torneo regional de béisbol que organiza la Oficina del Comisionado de Grandes Ligas. Es un torneo para jóvenes en edades de firmas para que se enfrenten entre ellos en el país completo. Y será hecho por regiones. Mañana arranca la versión de la región norte. Además de que arranque el evento, lo más importante, ese torneo que es para peloteros entre 15 y 19 años. No solamente dije para prospecto de 16, hasta de 19, de 15 a 19. Y se llevará a cabo de mayo a junio, pero durante el evento de mañana en el Estadio Cibao, Grandes Ligas le va a entregar un reconocimiento porque ese torneo regional está dedicado al gran Tony Peña, ex jugador y ex manager y manager campeón del equipo dominicano del Clásico Mundial de Béisbol del 2013. Afi, aplauso. ¿Qué te hizo Tony Peña que tú no quieres que los aplausos? No es fácil. It's not easy. Felicidades a Grandes Ligas, gracias a Grandes Ligas y felicidades a Tony Peña. Que le vaya muy bien en el torneo de los prospectos y honor a quien honor merece. Claro. Gracias a Jerick Pérez, el director de la oficina de MLB en República Dominicana. Informa la Dominican Summer League, el circuito de ligas menores que corre Grandes Ligas en República Dominicana y la Liga Dominicana de Béisbol, que el lunes a las 11 de la mañana en el séptimo cielo del Estadio Quisqueya van a dar detalles de un campamento de arbitraje que será celebrado en el país. Bien. Esto es importante para los aspirantes a ser árbitros de béisbol profesional. Ya tenemos 2 en el circuito de Grandes Ligas. Señores, incluyendo uno establecido fijo. Esta es otra forma de llegar a Grandes Ligas. No solamente se llega a Grandes Ligas siendo pelotero o coach. Se puede ser Grandes Ligas siendo umpire. Y siendo ejecutivo. Y siendo masajista. Claro. Y siendo médico. Sí. Sí, es una industria completa. Repito. Más detalles tendremos de ese campamento de arbitraje. No me pregunten porque el lunes es que van a dar los detalles. Exacto. El lunes a las 11 de la mañana es que van a dar los detalles de ese campamento de arbitraje. Por lo tanto, el lunes tienen que estar pendientes al programa para que demos los detalles. Tienen que esperar al lunes. Cualquier cosa que nos llamen o nos pregunten, no tenemos una respuesta. Hasta el lunes. Eso es así, señor. En los playoffs de la NBA, los Warriors salciaron a los Lakers con Klay Thompson llevando la voz cantante y empataron la serie 1-1.
en las semifinales de la Conferencia Oeste. Hoy, Boston en Filadelfia, esa serie está empatada 1-1, y Denver estará en Phoenix. Los Nuggets de Denver dominan 2-0. Cuando eliminaron a los Bucks de Milwaukee en primera ronda por un equipo que clasificó vía play-in, el Miami Heat, el principal jugador de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, dio un discurso que se hizo viral en el planeta, hablando de que perder no necesariamente es un fracaso. No, no. Y perder es un éxito. Perder, ha todos los años, perder es un éxito. Bien por Giannis. Bien por Giannis, que ahora también es censor de la prensa. No es ridículo. Fácil. Parece que el equipo no lo vio como lo vio Giannis. Y el equipo votó al dirigente en el día de ayer. Ok. No fue un fracaso, pero los Bucks de Milwaukee despidieron al coach Mike Budenholzer por haberse dejado eliminar en primera ronda de un equipo que entró vía play-in. Así como que el equipo no lo vio como Giannis Antetokounmpo. A las 6 de la tarde sigue la final del básquet de Puerto Plata entre Mellizos del Sur y Correcaminos de la parte baja. Correcaminos gana de 15, faltando 8 minutos el juego 6, que tuvo que ser postergado antes de ayer. Si completa el triunfo, entonces inmediatamente comenzará el juego 7 y decisivo de la final de Puerto Plata. Fútbol este fin de semana de la Liga Dominicana. Mañana Atlántico contra San Cristóbal, Jarabacoa contra OIM, y el domingo Pantoja contra Delfines y La Vega en Moca. El Napoli ganó en Italia, y de eso hablaremos un poco más adelante, porque el sábado se correrá la primera pata de la triple corona del hipismo de Estados Unidos, el Kentucky Derby. Y por primera vez en 149 ediciones de esa carrera, un potro propiedad de un dominicano competirá. ¿Cómo? Thunder, en el puesto número 13, es propiedad del doctor Ramón Talaf, quien nos acompaña desde Nueva York en Grandes en los Deportes. Saludos, doctor. Nos saludan Enrique Rojas y Dionisio Soldevila. Buenas tardes. Buenas tardes para todos ustedes y todos los fanáticos dominicanos. Lo primero, doctor, ¿cuándo usted adquirió a Sun Thunder? ¿Si fue un potro que ha criado desde tempranito o fue una adquisición? Nosotros sabemos que usted es hípico, pero cuéntenos cómo adquirió este potro que estará en el prestigioso Kentucky Derby del sábado. La verdad es que hace año y medio, en el mes de julio, en la venta de Saratoga, yo estaba con los amigos que somos panes en esto de los caballos, pero yo me fui solo y le pedí, con mi libro que era, de mi fe, al señor que quería un caballo en el Kentucky Derby. Y me senté a orar entre dos fans que hay ahí. Cuando levanté mi cabeza estaba ese caballo al frente. Y este es el caballo. Me fui, pero el caballo se fue muy caro. $500,000 no pudimos comprarlo. Cuando yo me fui así en un sitio donde fui a rezar, el caballo llegaba de la venta. Le dije, ¿quién lo compró? Y me dijo, nadie. El dueño no lo quiso vender por ese precio. Y le pedí el teléfono del dueño, me dijo, ¿por qué? Le dije, porque ese caballo va para Kentucky Derby. Me dijo, todo el mundo va para Kentucky Derby, 70,000 caballos cada año. Y yo, no, ese va para Kentucky Derby. Finalmente me dio el teléfono, llamé a un agente, el dueño no me respondió, un agente me dijo, voy a hablar con el dueño. Y hablamos y hablamos, y al final decidimos entre tres amigos comprar la mitad del caballo, Anti-Racing Stable, y aquí estamos, un premio del señor. Los que no tienen fe, no importa dónde llegue, yo le pedí que fuera el caballo de Kentucky Derby, y el señor nos lo concedió, y ahora que se haga su voluntad. Wow, está buena esa historia. ¿Cuánto tiempo y en qué otras carreras significativas ha participado su potro? Pues ha corrido en varias carreras de las grandes, grado 1 y grado 2. Llegó segundo en una de ellas, cuarto en dos de ellas, y por eso tiene los puntos para correr. Pero les aseguro a los fanáticos, sin hacer previsiones, que el caballo ha mejorado
más de 2 segundos entre la fuerza que ha adquirido el crecimiento y poniendo la careta, los blinkers. Y este caballo más grande de todo lo que corren, es inmenso. O sea, hace un gran padrote también. Muchísimas felicidades por la visión y por ese escauteo de Sound Thunder, y además de hacer historia en cierto sentido para el deporte dominicano. Mucha gente se preguntará quién es el doctor Ramón Talaf. Para los que no viven en el área de Nueva York, es una pregunta que es válida. Claro que en Nueva York todo usted camina por las calles con su propio nombre por más de 40 años en la medicina de la ciudad, y déjenme decirle, Dionisio y amigos oyentes, que el doctor Ramón Talaf se convirtió en uno de los héroes durante la pelea con la pandemia del coronavirus, uno de los héroes de la zona triestatal, y quiero pedir un aplauso para él ahora que lo tenemos en la línea, Rafi. ¿Qué significa para usted haber obtenido ese reconocimiento de la sociedad en Nueva York, doctor? Bueno, que realmente me tocó en un momento decisivo. Vengo de una familia muy cristiana. Mi tío, doctor José Tallá, pediatra, que había muchos niños pobres de los barrios de Pueblo Nuevo, de Sevizada, y fue un héroe contra la lucha contra Trujillo. Me crié en un ambiente donde no hay marcha atrás. En los momentos difíciles, no importa cuántos fariseos modernos puedan existir que quieran detenerte o destruir lo que uno hace, hay que echar hacia adelante, cumplir con la misión y ayudar a la gente que hace falta que alguien ponga la cara por ellos. De esa manera, tratamos a los demás como quisiera que nos trataran a nosotros mismos. Vamos a dejarlo ir sin preguntarle, ¿quién es el jockey que va a montar el ejemplar suyo? ¿Sabe? Se llama Brian Hernández. ¿De dónde es Brian? Buena pregunta. Sé que es hispano, pero no voy a hacer de nacionalidad porque no la tengo 100%. No pudimos conseguir a Rosario porque ya tenía su agente, ya tenía compromiso con otro caballo. La idea hubiera sido tener una combinación dominicana entre el dueño y el jockey. Enrique, pero tú no has dicho algo importante como referencia o biografía del doctor Talaf. Es que es en llave el quemadito Reyes. En llave de Daniel Reyes, claro, y uno de los principales patrocinadores de la Fundación Dominicana de Nueva York, la Fundación del Deporte Dominicano en Nueva York. Así mismo es. Y por eso así también que debemos darle las gracias a través de Somos Community Care, que es la red médica quizás más grande del área de Nueva York, por el apoyo decisivo que ha tenido con el deporte, especialmente de los dominicanos en la Gran Manzana, doctor. Yo lo que espero es que el narrador diga en la recta final, ahí viene el sol, here comes the sun. Y que levante, y luego estar ahí en el círculo de los ganadores, ¿verdad, doctor? Lo primero que haremos es una oración de rodillas con la bandera dominicana en nuestro pecho. Muchísima suerte, muchísimas felicidades. Hasta luego. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Dios, patria y libertad. Amén. Amén. Gracias por estar con nosotros. Mira, por cierto, acaba de correr en estos instantes Marilady Paulino en la Liga de Diamante en Qatar. Y acaba de parar el reloj en 50.51 para terminar en primer lugar. Me parece que esta es una clasificación. Me pasa el dato nuestro amigo y hermano Francisco Lapuble. Vamos a ver si es la clasificación o si ya ella se llevó el oro en esta competencia. Yo le hice una nota más. El doctor Ramón Talaf es un graduado de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña en medicina, en la Escuela de Medicina. Uh-huh. Y entonces completó la residencia e hizo los estudios que hay que hacer La especialidad. La especialidad, no, pero también los estudios que hay que hacer para que eso
Sí, para validar el título. Para validar en Estados Unidos, y tiene 41 años ejerciendo la medicina en el área de Nueva York. Y repetimos, el sábado correrá Sound Thunder con el número 13 en la edición 149 del Kentucky Derby, primer caballo propiedad de un dominicano. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla? La isla amaneció bien, aunque un poco preocupada. Antes de pasar con eso, Marilady Paulino ganó ya, no es una clasificación, sino ganó la primera parada de la Liga de Diamantes. Continúa en la cima de los 400 metros la dominicana. La República Dominicana amaneció con este tema que hay con la Cámara de Cuentas, Enrique, y la disputa interna entre el presidente Janel Ramírez y otros miembros de la Cámara de Cuentas, lo cual hasta cierto punto se puede decir que entorpece el trabajo. Hay muchos intereses políticos que están en conflicto y en choque dentro de la Cámara de Cuentas y que ponen entredicho la credibilidad de la institución en un momento en el que se necesita que lo que salga de la Cámara de Cuentas tenga el respaldo y la confianza que amerita una institución como esta, más cuando por primera vez en más de 20 años la misma está produciendo auditorías que han llevado a procesos judiciales de combate de la corrupción administrativa. Seguimos en una nación en la que los intereses personales y particulares se ponen por encima de los intereses generales y los intereses como sociedad. Ojalá se pueda resolver este lío que hay en la Cámara de Cuentas y que la institución funcione como debe de ser. Que así sea. El Napoli ganó en Italia. Y esa no es una noticia cualquiera. El Napoli no ganaba hace 33 años. Y sus únicos dos títulos de su historia, tiene casi 100 años ese club de fútbol, fueron del pie de Diego Armando Maradona. En Italia, en el sur de Italia, en Napoli, Maradona es más grande que Maradona en Argentina. Y eso parecería exagerado, no lo es. El estadio del Napoli se llama Diego Armando Maradona. Dígame usted, si en Argentina el principal estadio de fútbol se llama Diego Armando Maradona, en Napoli se llama Maradona, el estadio donde juega el equipo del Napoli. Ya hay muertos y contando. 200 heridos, algunos en estados graves, un muerto en la celebración del Napoli. ¿Qué significado tan grande tiene que gane el Napoli? Italia es un país dividido, como la mayoría de naciones, entre un norte rico y un sur que siempre se lo ha estado llevando el de los hachos, el vestido de rojo con la cola, Dionisio. Pobre, pobre sur, frente al rico, rico norte. Y eso se traslada al fútbol. Es tal la separación en Italia entre el norte y el sur que en los años de Maradona activo, los napolitanos le iban a Argentina en el Mundial en contra de Italia. ¿Tú estás escuchando esa? Sí. Oigan bien. Bueno, el Napoli ganó. Hay muchísimas celebraciones. Todavía faltan 5 fechas al calcio, a la Serie A de Italia, porque ganaron con mucho tiempo de antelación y no lo hacían desde los tiempos de Maradona. Y además, es apenas su primer título sin Maradona para el Napoli, que tiene 96 años de existencia. Lionel Messi le pidió disculpas a sus compañeros y al PSG en un video. Pero de eso hablaremos más tarde. Pausa y volvemos. Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. En los deportes. Yo soy Elisa Gelán, soy doctora en medicina y tengo 2 años trabajando en Senasa como gestora de salud. Nosotros, en nuestro día de trabajo, planificamos la ruta de los afiliados que vamos a visitar y de verdad nos encanta ese amor con el que nos reciben y cómo uno se compenetra con ellos.
Casa es la única ARS que cuida, protege y vela por mejorar la dignidad de todos sus afiliados. Con SENASA, la gente de verdad se siente segura. SENASA, nuestro compromiso es tu salud. Amigo conductor, se acabaron los problemas de mantenimiento y embellecimiento automotriz con los productos Lubristar. Dale brillo y vida a la pintura de tu vehículo con nuestra cera brilladora en spray. Para el interior y asientos tenemos brilladores y limpiadores a base de silicona líquida y en gel. También tenemos el spray Tire Shine para brillar los neumáticos y demás partes plásticas. Y para el mantenimiento en general, Lubristar también cuenta con aditivos para el combustible y el aceite del motor. Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol. Con mil cosas que hacer y tú de camino al banco. No, hombre, no. No te compliques y resuelve por los canales Banreservas. Más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía. Energía positiva, energía generada, energía distribuida. La puedes ver en los ojos de la gente que trabaja para llevar energía a todos nuestros clientes. Usemos la energía de manera responsable y eficiente. Trabajemos juntos para eliminar el fraude. El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. EDESUR, energía positiva para ti. Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. Los Guardianes de Cleveland enfrentan a los Mellizos de Minnesota en el fin de semana con la esperanza de ganar terreno en la división central de la Liga Americana. Minnesota es el único equipo de la división que juega por encima de 500 y tiene 3.5 de ventaja sobre Cleveland, que perdió los últimos dos en Nueva York ante los Yankees. José Ramírez, quien batea 2.86 con 13 extra bases, 17 anotadas y 17 remolcadas, le dijo a Daniel Reyes que todavía está jugando con molestia en su mano operada. Hay que recordar que cuando terminó la temporada, lo operaron para reparar un ligamento del pulgar derecho que se había roto en junio. ¡Wow! Y siguió jugando así. José Ramírez con Daniel Reyes, la entrevista Sosúa del día. Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. Si quieres un sabor auténtico, tiene que ser Sosúa. Presenta. Así es el juego. Un día se gana, otro día se pierde. Y hay que seguir para adelante. Seguir jugando duro, seguir con confianza cada uno y esperar que las cosas salgan bien. ¿Sabes? Todavía estamos muy temprano en la temporada, faltan muchos meses y lo que hay que seguir luchando. O sea, ustedes reciben a los Mellizos de Minnesota, quienes en este momento están en primer lugar. Para ustedes, ¿esa serie de significado? Bueno, una serie importante porque son un equipo que está en la división de nosotros y es importante ganarle, es importante, pero de lo que hay que salir a jugar pelota duro y que ganen mejor. Tenemos una finca buena, diría yo, tú sabes, ya que siempre vienen muchos muchachos jóvenes a ayudarnos y hemos ganado con ellos la división. Esperar que siga resultando la cosa, seguir jugando duro, a ver hasta dónde llegamos. En cuanto a la recuperación de tu operación, ¿ya está 100%? Realmente no estoy 100%, pero tú sabes, estoy tratando de dar 100% por mi equipo y eso es un proceso, eso es un proceso. La operación que yo tuve, eso es un proceso y a mí me lo dijeron que va a ser así durante la temporada, va a ser un momento me va a molestar, el otro momento no, hasta que eso esté 100% bien. A veces uno se limita a los swings, a veces no, tú sabes.
Es algo que estuvimos enfocados exacto en poner la bola más en juego, buscar más hit hasta ahora. Igualito está muy frío, ¿sabes? No quiero que se me venga a empeorar la mano haciendo swing a lo loco. Pero es algo que con Dios mediante todo va a estar bien. Alimenta tu lado auténtico con Sosúa. Presento. Óyeme, ¿tú has probado el jamón de pechuga de pavo de Sosúa? ¿Y el York o el picnic? ¡Ay, ay, 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 ay! Eso en un sandwichito, en un mangucito o hasta vacío. ¡Mmm, riquísimo! En el desayuno, en la picadera o en la cena. Así de auténticos son, como el sabor de los jamones Sosúa. Sosúa, alimenta tu lado auténtico. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En los deportes. Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Marlins visitan a los Cachorros a las 2:20. Edward Cabrera contra Justin Steele. Los Azulejos estarán en Pittsburgh a las 6:35. Chris Bassett contra Rich Hill. Los Medias Blancas estarán en Cincinnati, 6:40. Lance Lynn contra Hunter Greene. Los Yankees en Tampa. Johnny Brito contra Johnny Chirinos. Los Medias Rojas estarán en Filadelfia a las 7. Chris Sale contra Zach Wheeler. Los Rockies en Nueva York contra los Mets. Anthony Senzatela contra Kodai Senga. Los Mellizos en Cleveland. Bailey Over contra Peyton Battenfield. Los Orioles en Atlanta, 7:20. Dean Kramer contra Max Fried. Los Atléticos en Kansas a las 8. Cal Miller contra Brad Keller. Los Tigres en San Luis, 8:15. Matthew Boyd contra Jordan Montgomery. Los Rangers en Anaheim a las 9:38. Dane Dunning contra Tyler Anderson. Los Nacionales en Arizona. Josiah Gray contra Merrill Kelly. Los Dodgers en San Diego, 9:40. Clayton Kershaw contra Yu Darvish. Los Astros en Seattle a las 10:10. Christian Javier contra Luis Castillo. Y los Cerveceros en San Francisco a las 10:15. Corbin Burns contra Sean Manaea. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en @RD Juancito Sport. Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. Para invertir en bienes raíces, entra a invierterd.com, donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para invertir en bienes raíces. Para invertir en bienes raíces y también para conseguir lo que tú necesitas en el mercado inmobiliario, siempre con los mejores y con el mejor asesoramiento de Regis Jiménez en Invierte RD. Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. En los deportes. Antes de irnos a la pausa, quiero darles un saludo muy especial a Rachel de Jesús Alberto, quien está de cumpleaños el día de hoy. Es hija de un fiel oyente de Grandes en los Deportes, de Reinaldo Alberto. Rachel cumple hoy, dice aquí, 13 añitos. Es la número 4 de los 5 hijos de nuestro amigo Reinaldo Alberto. Muchísimas, muchísimas felicidades. Siempre es lo mismo, un año menos que un año más. Por eso yo te deseo hoy en tu día felicidad. Un año más en tu vida.
momento de una pausa aquí en Grandes en los Deportes. Ya regresamos. Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes. En Seguros Reservas, sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos Just Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. Just Control, toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com. ¿Y ustedes creen que ese tema está pegado? Lo único que pega con todo. ¿Tú sabes lo que es? El queso, pero no cualquier queso. El queso Sosúa. Eso pega en todo lo que tú le pongas. Ya sea el danés, el cheddar, el gouda o el mozzarella. Lo bueno es que Sosúa los tiene todos. Sosúa, alimenta tu lado auténtico. La Cámara de Diputados continuó con su amplia agenda de trabajo que incluyó la celebración de decenas de reuniones de comisiones. En el marco de una visita oficial al Reino de Marruecos, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, junto al grupo parlamentario dominico-marroquí, se reunieron con Rachid Talbit El Alami, presidente de la Cámara de Representantes, además con Naama Mayara, presidente de la Cámara de los Consejeros, y Nasser Bourita, ministro de Relaciones Exteriores, donde trataron la importancia de continuar fortaleciendo la cooperación entre ambas naciones. Mientras que la Comisión de Salud se trasladó al Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina para recabar informaciones relacionadas con la muerte de varios neonatos. La de Disciplina continuó con el proceso sobre el caso Miguel Gutiérrez a fin de que le sea retirada su investidura legislativa. De igual forma, la de Niñez, Adolescencia y Familia trató la campaña de prevención del embarazo precoz. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En Grandes en los Deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol. República Dominicana quedó anclada en el grupo B del Campeonato Sub-20 Femenino de CONCACAF 2023, que se disputará en nuestro país del 24 de mayo al 3 de junio. En esta etapa final competirán las 8 mejores selecciones de Norte, Centroamérica y el Caribe por las 3 plazas disponibles a la Copa Mundial Sub-20 Femenina de la FIFA 2024. La Sedofútbol Sub-20 Femenina competirá en el Grupo B con México, Costa Rica y Puerto Rico. Las dos mejores del grupo avanzarán a semifinales. A la Copa Mundial Sub-20 Femenina de la FIFA clasificarán las selecciones que lleguen a la final y la ganadora del partido por el tercer lugar de este premundial femenino de CONCACAF de la categoría. El onceno nacional tendrá su primer partido frente a México el jueves 25 de mayo a partir de las 6 de la tarde. El segundo duelo será ante Costa Rica el sábado 27 a las 3 de la tarde y cerrará la fase de grupos el lunes 29 ante Puerto Rico a las 3 de la tarde. Cibao FC, campeón vigente de la Liga Dominicana de Fútbol, ha tenido un arranque vertiginoso después de las primeras 7 jornadas de la novena versión del fútbol profesional de República Dominicana. La Fiebre Naranja está dominando holgadamente la tabla de posiciones con una sumatoria de 19 puntos y 21 posibles y conservando su invicto después de 7 desafíos. Los tricampeones han salido victoriosos en 6 de los 7 juegos que han celebrado y el otro resultado fue un empate sin goles contra la Universidad OIM, partido celebrado en San Cristóbal dentro de la jornada 4. El próximo compromiso del Cibao FC será el próximo miércoles cuando juega de visitante en casa a las 4 de la tarde contra Atlántico FC, que está ubicado en la segunda posición del torneo. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del diamante. Grandes en los Deportes. El astro argentino Lionel Messi publicó un video en sus redes sociales para pedir perdón al Paris Saint-Germain y a sus compañeros de equipo luego de que fuera sancionado por 2 semanas por viajar sin permiso a Arabia Saudita. La suspensión que comenzó el jueves implica que Messi no puede entrenarse con el equipo ni jugar ni recibirá su salario por 2 semanas. Hubo un malentendido, no exactamente fue una violación de reglas, pero de todas maneras Messi se fue a Arabia Saudita sin consultar con el equipo luego de que habían llegado a un acuerdo de que si ellos perdían el juego último, ese viaje no iba y él tenía que entrenar el lunes. Esto fue lo que dijo Messi de su boquita de comer
en un mensaje colgado en sus redes sociales. Hola, bueno, quería hacer este video después de todo lo que está pasando. Antes que nada, pedir perdón obviamente a mis compañeros, al club. Sinceramente pensé que iba a mantener libre después del partido, como venía pasando durante las semanas anteriores. Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual había cancelado anteriormente y este no pude. Y nada, vuelvo a repetir y pedir perdón por lo que hice. Y acá estoy a espera de lo que el club decía. Un abrazo. Hola, bueno. Listo y servido. Messi pidió perdón, asume su culpa, no viene con otro cuento chino y ya. Y así cierra el tema, como se hace. Vamos a felicitar antes de la pausa a la promoción policial Quinto Centenario, que hoy cumple 31 años. Y en esa promoción está nada más y nada menos, Dionisio, que la capitana Belkis Pacheco de Soto, la que manda en la casa de la familia Soto, de donde es el pelotero y jardinero de los Padres de San Diego. Felicidades a doña Belkis Pacheco, la capitana, y a la promoción Quinto Centenario, que hoy cumple 31 años en la policía. Muchas felicidades para ella y para todos en su familia. Imagínese usted, yo vivo asustado y que por el tal Pegaso que se me lo pegue en el teléfono y el pobre Juan Soto, padre, está casado con una capitana. Yo no me imagino que uno hizo una vaina así. Porque yo que soy tan cobarde, yo viviría en miedo total, todo el tiempo. Digo, yo me porto bien, pero viviría en miedo, por alguna razón, no sé. Suerte que te portas bien, tienes miedo. ¿Y si no te portarás bien? No, porque es psicológico. Ah, okay, ok. Cuando nosotros vamos en la calle, siempre hay, vemos dos carros parados, un carro de la policía. Yo digo, ¿y a quién es? Y se dirían, la policía. Pero yo me porto bien. O sea, oye bien. Esa es la policía, pero yo no tengo nada que ver con eso. Yo me porto bien. Así diría yo, pero de verdad te lo digo, Dionisio. Yo no sé cómo sería mi vida. Dice que mi esposa es capitana de la policía. Ay, no, Dionisio. Yo no sirvo para eso. Yo soy demasiado cobarde. No, yo no. Yo sé que a ti te iría muy bien, pero a mí no. Yo viviría con los nervios rotos. No es fácil. It's not easy. Pausa y volvemos. Grandes en los deportes. Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía. Energía positiva. Energía generada. Energía distribuida. La puedes ver en los ojos de la gente que trabaja para llevar energía a todos nuestros clientes. Usemos la energía de manera responsable y eficiente. Trabajemos juntos para eliminar el fraude. El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. Edesur, energía positiva para ti. Conoce la nueva puerta de entrada a tu banco. bhd.com.do. Como lo quieres tener. Más simple, completo e intuitivo. Vive una mejor experiencia con productos diseñados para ti. Solicítalos en línea. Mantente enterado de todas nuestras promociones y espera muchas novedades más. Todo lo que necesitas en el mismo portal. Visítalo. Banco BHD. El futuro que quieres. Yo soy Elisa Gelán, soy doctora en medicina y tengo 2 años trabajando en Senasa como gestora de salud. Nosotros, en nuestro día de trabajo, planificamos la ruta de los afiliados que vamos a visitar y de verdad nos encanta ese amor con el que nos reciben y cómo uno se compenetra con ellos. Senasa es la única ARS que cuida, protege y vela por mejorar la dignidad de todos sus afiliados. Con Senasa, la gente de verdad se siente segura. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. En Grandes en los Deportes, llegó el momento del básquet.
Escuchen, en la NBA, los Golden State Warriors, luego de perder el primer partido de su serie ante los Lakers, hicieron los ajustes y vaya si funcionaron esos ajustes que hicieron los Warriors. Golden State gana el segundo encuentro de forma fácil. Vencieron a los Lakers 127% para empatar la serie a una victoria por bando, evitando así tener que ir a la ruta al Crypto.com Center en Los Ángeles debajo 0-2. Los Warriors, el primer ajuste que hicieron, o lo primero que le salió bien, fue que Klay Thompson vino mucho más efectivo en este partido, al igual que Stephen Curry. Thompson, 30 puntos, lanzando 18-11 de campo y de 11-8 de 3. Curry, 20 puntos, 12 asistencias, tiró de 12-7 de campo. En cuanto a Curry, un gran ajuste que hicieron los Warriors fue colocarlo manejando la pelota. En el primer partido, ellos trataron de jugar con Curry no teniendo el balón, moviéndose, y entonces los Lakers fueron capaces de neutralizar o de dificultar que la pelota llegara a Curry en posiciones favorables para él. Sin embargo, Steve Kerr pues puso a Stephen Curry a manejar el balón la mayor parte de su tiempo en cancha, y eso se vio con Curry no solo anotando, sino también repartiendo el juego e involucrando a sus compañeros. Para muestra están esas 12 asistencias. Además, otro ajuste fue insertar a Jamichael Green en el quinteto titular. Kevon Looney no se sentía bien, entonces Kerr eligió a Jamichael Green, y Green encestó 15 puntos, encestó también 3 disparos de 3. Es un jugador obviamente más ofensivo que Kevon Looney, y le obligaba a los Lakers a prestarle atención en el perímetro, lo que abrió la pintura para los Warriors. Golden State también, a diferencia del primer partido, dominó la batalla de la pintura, fueron más agresivos también, llegando a la línea de lances libres. Y la realidad, Steve Kerr sigue demostrando que es un gran dirigente para hacer ajustes después de una derrota en playoffs. En el caso de los Lakers, pues LeBron James fue el mejor anotador del equipo de Los Ángeles. James salió desde el principio a tratar de guiar a su equipo a una victoria, pero Golden State fue demasiado. 23 puntos para James, 21 para Ryu Hachimura. Saliendo desde el banco, Anthony Davis estuvo por debajo, 11 puntos, 7 rebotes. La realidad es que se le ha hecho difícil a Anthony Davis tener partidos buenos consecutivos, por lo menos a la ofensiva, en estos playoffs. Debe ser más consistente para que los Lakers puedan tener chance de ganar esta serie. No ha pasado nada, los Lakers hicieron lo que tenían que hacer, lograron ganar uno de sus dos partidos en la ruta, y ahora van a su casa, donde el equipo va a tratar de ganar los dos partidos como local. Una noticia alrededor de la NBA: los Milwaukee Bucks despidieron al dirigente Mike Budenholzer. El equipo de Milwaukee quedó a deber esta temporada, siendo eliminados en la primera ronda, eliminados por un equipo inferior ante ellos, como es este equipo de Miami. Y entonces Budenholzer, que ganó el título del 2021, pues fue despedido cuando aún le restaban 2 años y $16 millones en su contrato. Vamos a ver por qué camino va Milwaukee. Ya se habla de Nick Nurse, que también fue despedido por los Toronto Raptors, como un posible sustituto de Budenholzer en esa franquicia de Milwaukee. Entonces la actividad continúa hoy con 2 partidos. A primera hora, eso es a las 7:30 de la noche, Boston se enfrenta a Filadelfia. Los Celtics van a la ruta a visitar a los Sixers. Esa serie está empate a una victoria por bando. Y a las 10 de la noche, Denver se enfrenta a Phoenix. Juego número 3 de esa serie se jugará en Phoenix, allá en Arizona. Los Nuggets están dominando esa serie 2-0. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes. No quiero llamada depresiva. 809-381-1025. Grandes en los Deportes por Escándalo 102.5 FM.
Mañana sábado, además, el del gran fin de semana espectacular del deporte a las 4, hora del Este. Real Madrid contra Osasuna, la final de la Copa del Rey. El Real Madrid va tras el título 20 de la Copa del Rey, enfrenta a Osasuna. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. Buenas. Saludos. Hola, Enrique. ¿Cómo estás? Dionisio. Hola, bien, Rolando. Adelante, Rolando. Estamos bien, gracias a Dios. Yo contento, contento, aquí porque los Yankees estamos, por un clavo caliente esta temporada. Enrique. Sí, señor. Es la primera vez que la Liga Nacional, la Liga Americana, los primeros cinco equipos de una división juegan para 500. Vamos a revisar eso. ¿Cuál es la fecha más tardía? No debe ser la primera vez. Pero Enrique, tan tarde en la temporada como mayo 5. Vamos, Enrique, a averiguarte eso. Dime, Enrique. Sí, acuérdate que tú tienes Toronto, Boston, Yankees y Baltimore. Yo no estoy con Tampa. Es tu sábado. Ok. Listo. Gracias, Rolando. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. El culpable de todas esas vainas es Dionisio. Sí, Dionisio es el culpable. De eso y muchísimas otras cosas. Pero sobre todo de esa, el culpable es Dionisio. Pausa y volvemos. Grandes en los Deportes. En los Deportes. En los Deportes. Óyeme, ¿tú has probado el jamón de pechuga de pavo de Sosúa? ¿Y el York? ¿O el picnic? ¡Ay, ay, 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 ay! Eso en un sandwichito, en un mangucito o hasta vacío. ¡Riquísimo! En el desayuno, en la picadera o en la cena. Así de auténticos son, como el sabor de los jamones Sosúa. Sosúa, alimenta tu lado auténtico. Me hablaron de ti, que buscas un lugar en este juego. Yo necesito talentos como tú, que den todo por el equipo, dentro o fuera de la cancha. No espero que seas perfecto, sino que demuestres eso que te hace único. Acompáñanos en el Estadio Quisqueya en Santo Domingo, Cibao FC en Santiago. Llénate de energía y haz lo tuyo. Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media. El senador Iván Lorenzo dijo en El Sol de la Mañana del grupo RCC Media que el actual gobierno es el menos transparente en toda la historia. Es un gobierno que no resiste un análisis de transparencia en lo más mínimo. Es avergonzante lo que ha ocurrido con los activistas que ellos designaron al frente de la Cámara de Cuentas. Es avergonzante lo que ha ocurrido en la Cámara de Cuentas. El gobierno de Luis Abinader no lo resiste. Es el gobierno menos transparente en toda la historia y más chapucero. Por otra parte, el viceministro administrativo de la presidencia, Andrés Lugo, informó que los trabajos para la firma de un pacto de nación frente a la crisis haitiana convocada por el presidente Luis Abinader están avanzando. Finalmente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró tener pruebas del supuesto tráfico ilegal de fentanilo desde China, algo que Pekín negó tras la carta que envió el mandatario mexicano pidiendo ayuda para combatir esa droga. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media. Grandes en los deportes. En los deportes. Los deportes. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos y yo solamente me refiero al interior del vehículo, no a quién lo fabrica, de dónde proviene, el costo de la máquina. Hablo del interior, hablo de higiene, hablo de que eso no parezca una pocilga y no tiene nada que ver con su costo. Ser sucio o ser limpio no tiene nada que ver con el costo de un carro. Usted puede ser sucio en un Ferrari del 2028 porque el sucio es sucio. Y yo me estoy refiriendo a tratar de ser limpio. Mantener ese interior limpio, cuidar el valor del vehículo, pero su propia salud, por Dios. Dionisio, ¿cómo hacemos eso? Utilizando siempre los productos Lubristar para mantener tu carro limpio por dentro y por fuera, para darle cuidado, protección y limpieza. Esa limpieza a la que está haciendo referencia Enrique, solo con los productos Lubristar. Lubristar, de importadora Trébol.
Grandes en los deportes. Nos vamos para Santiago de los Caballeros y saludamos a don Kevin Cabral. Mira Santiago de noche, a pasear por el parque en un coche. Kevin Cabral, desde Santiago. ¿Qué tal, Dionisio? Mis saludos para ti, para Enrique y claro, para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes en este viernes. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, más fresco, ¿verdad? Por ahí, por Santiago, ¿verdad? Sí, está ligeramente mejor el tema del clima. Ahora mismo estamos... No está mejor, Enrique. Estamos en 33 con la sensación térmica en 38. Hoy ha llovido en Santo Domingo. Está menos caliente. De cuando hecho, llueve mucho... Y permanece por largo tiempo nublado, es bueno, pero si llueve y sale el sol de nuevo, es una arepa lo que se arma, Dionisio. Fuego por arriba y fuego por abajo. De hecho, Kevin, aquí está en 30 y la sensación térmica en 34, esos son 3 grados menos que allá. Sí, exacto, porque, bueno, lo que está describiendo Enrique ocurrió aquí en Santiago ayer en la tarde, una lluvia breve, entonces eso lo que hace es empeorarte la situación. Y hoy no hemos tenido lluvia, o sea que... Sí, ciertamente muy caliente por aquí, por el Santiago y el Cibao. Espectaculares series del fin de semana, pero antes de hablar de ellas, quiero notarte, Kevin, que Boston está encendido, que Yoshida está luciendo como el hombre que nosotros creíamos que iba a dar la talla en Grandes Ligas, ese chiquito batea, y los Cardenales siguen perdiendo. Tú sabes que precisamente ayer un amigo me envía una foto a eso de las 5:30 de la tarde diciéndome que está en el Fenway Park, que iba a ver el partido de ayer de Toronto en Boston. Y que él y no digo, creía bueno, que Yoshida era del tamaño de Pedroia. Exacto, no, le digo, ojo con Yoshida que está caliente. Y al rato me llega el mensaje y me dice, bueno, el chinito, porque aquí a los japoneses, qué problema tenemos los dominicanos, que todos los asiáticos le decimos así. Al rato me pone, bueno, ya el chinito la sacó. Y por ahí comenzó otro gran día de Masataka Yoshida, hasta el punto de que me motivé a ver por dónde es que va esta racha. 14 juegos consecutivos pegando de hit. En ella, él está bateando 446 para los que llevan anotación. O sea, 25 hits en 56 turnos. Es impresionante, con 5 jonrones de los 6 que tiene, 18 carreras impulsadas en 14 partidos. Y en ese lapso ha subido su promedio 150 puntos, básicamente, de 167 a 317. Y ayer, ese cuadrangular que él pegó temprano, como que ya marcó el paso para el equipo de Boston, Rafael Devers después se encargó del resto, remolcando 4 carreras. Y el equipo de los Medias Rojas completó una barrida a Toronto con una victoria 11-5. Y eso es importante, yo diría que para la confianza del equipo de Boston, porque es que el año pasado Toronto hizo lo que quiso con los Medias Rojas. Le ganó 16 de 19 partidos. Sin embargo, el equipo de Boston cambiando las cosas en esta oportunidad, 6 victorias en línea. Y además de eso, le pasaron a Toronto en esa lucha muy cerrada que tenemos en la división este de la Liga Americana, donde el equipo que está en el sótano, los Yankees, están 2 por encima de 500 con récord de 17-15, y el equipo que está en el sótano en esa división está metido de lleno en la lucha por los comodines de la Liga Americana, solo para que uno vea la fortaleza de la división. Así que temporada, muy buen momento para Boston. Si la temporada terminara hoy, todos los wild cards fueron de la liga de la división este. Sí. Cuatro clasificados. Sí. Por ahí está metido Anaheim con un empate también. Pero sí, lo que por lo menos como están las cosas ahora, esos equipos de la división este, prácticamente todos, con excepción de los Yankees, estarían metidos en los playoffs, y los Yankees están a un juego de los demás o de los que están más atrás. O sea que es una muestra de lo fuerte que ha estado esa división
por lo menos hasta ahora, con un porcentaje de ganados y perdidos combinado de más de 600. Ahora Boston se va a Filadelfia a iniciar una serie de fin de semana contra los Phillies y contra Bryce Harper. Y lo que decía Enrique de los Cardenales, bueno, el malestar continúa, ya comentamos bastante de eso ayer. Lo cierto es que en ese partido que cerraba la serie de Anaheim en San Luis, Anaheim atacó temprano, terminó ganando 11-7, le barrieron la serie a los Cardenales, que ahora han perdido 6 en línea y 9-10, y 10 victorias, 22 derrotas, el peor inicio desde 1973 para los Cardenales, o sea, un periodo de 50 años. Vamos a ver si este fin de semana ellos pueden comenzar a cambiar su situación. Juegan contra Detroit, que es un equipo débil, pero que viene de jugarle una buena serie a los Mets, o sea que vamos a ver lo que pasa en el terreno en San Luis este fin de semana. Yoshida, nosotros comentábamos cuando Boston lo adquirió y que se lo ganó a otros equipos, ojo, porque no era Boston el único interesado, tiene un historial de que él no se poncha y que por eso siempre anda con altos porcentajes de bateo. ¿Ha mantenido eso en Grandes Ligas increíblemente, Kevin? Sí, que uno siempre tiene la duda con esos jugadores de ofensiva japoneses, porque hay algunos que definitivamente han sido exitosos en Grandes Ligas, pero otros que traen un historial muy bueno en Japón y no pueden hacer lo mismo en Grandes Ligas. Y claro, en el caso de Yoshida estamos hablando de una muestra de 27 partidos y 120 apariciones, pero las primeras señales son muy buenas. Y lo que estamos viendo es lo mismo. Él tiene un porcentaje de slugging de por vida en Japón de 539. En la NPB, en Grandes Ligas está en 548 en este momento. Está bateando por encima de 300, lo mismo que hizo en Japón. El porcentaje de envasarse está en 400. En Japón, en los 7 años que jugó, 421. Y tiene más bases por bolas que ponches. O sea que él está recreando en Grandes Ligas, por lo menos hasta este momento, y en medio de una racha donde ha sido quizá el bateador más caliente de las Grandes Ligas. Pero la verdad es que está recreando lo que hizo en Japón con el equipo de Boston. La clave y la interrogante es si él podrá mantener eso a lo largo de una temporada y de un contrato. Lo cierto es que hasta ahora, Chaim Bloom, el jefe de operaciones de béisbol de los Medias Rojas de Boston, se está saliendo con la suya, porque vamos a estar claros, ese movimiento fue muy criticado, inclusive objeto de burla, porque la gente decía, entonces los Phillies firmaron a Trey Turner, los Mets firmaron a fulano, y el movimiento de titulares de Boston es firmar a un japonés que nadie conoce en América. O sea, un movimiento que fue hasta cierto punto ridiculizado, pero hasta ahora el señor Bloom y sus scouts que le dieron seguimiento a Masataka Yoshida se están saliendo con la suya. Esa es la realidad. Y no solamente a un japonés desconocido, a un jockey. Dice el libro que él tiene 5'8", pero ustedes saben que a veces ese libro como que exagera a favor de los atletas, ¿verdad? Sí. Él la golpea como un grande. Eso sí tiene. Eso sí es seguro. Lo está demostrando. Oh, pero pregúntale a México. Hermano, fue del piso que ese hombre sacó una bola para ayudar a ese regreso, porque todo el mundo piensa en el noveno inning y la carrera que anotó para dejar en el campo, pero eso fue gracias al jonrón sacando la bola del piso casi, a lo Vladimir Guerrero, de Yoshida, por el right field. Así es. Entonces lo que viene en el fin de semana, Kevin, es un manjar, es una cosa espectacular, porque estamos hablando que más de la mitad del calendario de las 15 series son o una rivalidad divisional o una serie interligas espectacular. Así mismo es, hasta el punto de que, bueno, cuando estaba revisando anoche dije, bueno, vamos a organizar esto por hora, porque es que son tantas series buenas que no es un asunto como ocurre algunos fines de semana que tú destacas 2, 3, 4, no. Estamos hablando de alrededor de 10 series que van a ser interesantes, ya sea por los equipos que se enfrentan o porque hay dominicanos en acción. Por ejemplo, hoy
el derecho de los Marlins, Edward Cabrera, va a tirar en el Wrigley Field, en un partido que comienza en aproximadamente una hora. Tenemos eso por ahí. Toronto va a Pittsburgh. Yo creo que esta va a ser como la primera prueba de fuego para los Piratas. O sea, cómo ese equipo que ha estado jugando tan buen béisbol y que se mantiene en la cima de su división, y dicho sea de paso, no ha perdido terreno en cuanto a la ventaja con relación a sus rivales, porque Milwaukee ha perdido 4 en línea, igual que los Piratas, y los Cachorros han perdido 3 en forma consecutiva. Entonces me refiero a los Piratas, que perdieron vía barrida esa serie contra los Rays, 20 victorias, 12 derrotas, su récord en este momento, y ahora se van a la casa a jugar contra otro gran equipo como es Toronto, independientemente de que los Blue Jays están pasando por un mal momento después de esa barrida a manos de los Medias Rojas de Boston, tienen 5 derrotas en línea. Pero vamos a ver cómo los Piratas reaccionan de su primer mal momento en esta temporada, tratando de mantener esa primera posición. Entonces los Rays, que siguen imbatibles, sobre todo en su casa, reciben a los Yankees a partir de hoy. Es una serie donde probablemente veamos las mejores asistencias de la temporada en el Tropicana Field, porque los Yankees son muy populares en Tampa, donde desde hace mucho tiempo tienen su centro de operaciones, de entrenamientos. Hoy va a tirar Johnny Brito por los Yankees. Vamos a ver cómo el dominicano, que ha tenido muy buenas salidas y otras donde ha sido bateado, vamos a ver cómo él puede manejarse con esa alineación de los Rays, que encabeza las Grandes Ligas en cuadrangulares. Boston se va a Filadelfia, es otra buena serie, considerando cómo están los Medias Rojas y que los Phillies tienen ya a Bryce Harper en la alineación. Va a ser el primer partido hoy de la temporada de Harper en casa. Tenemos también la serie de Minnesota en Cleveland, y recuerden que esos equipos en este momento están disputándose la división central de la Liga Americana. Minnesota está en primer lugar con los Guardianes a 3.5 juegos. Hay otra serie donde se enfrentan dos de los mejores equipos del béisbol en este momento, que son Orioles y Bravos de Atlanta. Esa serie se va a jugar en el Truist Park. Los Bravos, que tienen el segundo mejor récord de las Grandes Ligas, y los Orioles el tercero mejor, solo para que ustedes tengan una idea de lo que va a estar en juego ahí. Entonces, Texas estará en Anaheim, y para los que llevan anotaciones, los Angels han ganado 4 en línea y están a un juego de los Vigilantes en la división oeste de la Liga Americana, en un momento donde los Astros están golpeados por las lesiones. Van a tener fuera por un tiempo a José Urquidy y a Luis García, dos de sus principales abridores. No han contado con José Altuve. José Abreu, que fue su gran contratación, ha tenido un inicio lento. Así que los Astros no se ven tan sólidos como uno hubiera pensado. Y son Texas y Anaheim los que han estado llevando hasta ahora la voz cantante de la división. Así que esa serie va a ser muy interesante. Entonces, quizá la mejor de todas en este momento, Dodgers en San Diego. Los Dodgers con 6 victorias en línea, los Padres reponiéndose también. Y hoy van a tirar Clayton Kershaw y Yu Darvish, en lo que debe ser una tremenda serie de fin de semana. Y entonces en Seattle, donde van a enfrentarse dos dominicanos, Cristian Javier por los Astros y Luis Castillo por los Marineros. Así que no hay duda que es un plato fuerte la actividad de este fin de semana. ¿Quién es Sammy Peralta, que debutó ayer con los Medias Blancas de Chicago? Sammy Peralta, bueno, sí, ese es un relevista zurdo, dominicano. En realidad, él es nacido en Estados Unidos, en Queens, de padres dominicanos, y radicado en Florida desde hace tiempo, inclusive fue a la Universidad de Tampa. Lo conocemos porque las Águilas lo tomaron en el sorteo de 2021, y él vino a lanzar con las Águilas ese invierno, aunque tuvo una actuación muy breve. Pero participamos en ese proceso para escogerlo en el sorteo. Luego Sammy pasó en una negociación al equipo de las Estrellas Orientales, donde las Águilas adquirieron al lanzador zurdo Williams Jerez, que digamos parece que va a ser más de la liga en los próximos años que Sammy, que con 25 años llega a Grandes Ligas con los Medias Blancas. Un zurdo con lo que hoy le llaman mucha
habilidad para lanzar, mucho pitchability, un buen lanzamiento rompiente. No le fue bien ayer en una primera salida, pero es una buena oportunidad para él y ojalá pueda establecerse con el equipo de los Medias Blancas. ¿Qué número de dominicanos en Grandes Ligas, Kevin? ¿Por dónde vamos ya? Ah, tú sabes que precisamente estaba actualizando eso ayer. Vamos a, antes de vamos a llegar a 900, casi antes del juego de estrellas probablemente, ¿verdad? Sí, Sammy en el 891, 891, séptimo de esta temporada. Así o sea, que parece que vamos a llegar a 900. Si no antes, pues digamos que poco después del juego de estrellas. Los Astros promovieron a J.P. Franz, que se había reclamado desde hace un ratito. Muchos fanáticos, el día que se lesionó Urquidy, y yo estaba buscando algo porque estaba en la transmisión en el terreno, y increíblemente una gran cantidad de fanáticos reclamaba que Franz debería estar en Grandes Ligas en lugar de Urquidy antes de lesionarse. Él no es un muchachito. Digamos que ya tiene una edad de veterano. 28 años tiene J.P. Franz, pero por alguna razón tiene entusiasmados a los fanáticos de los Astros. ¿Por qué? Yo te diría que más que nada porque él ha comenzado bien en una liga difícil como la Costa del Pacífico. 2 victorias, 1 derrota, efectividad de 2.33 en 5 partidos, 3 como abridor. Y hoy en día los fanáticos le dan mucho seguimiento al material que tienen sus equipos en ligas menores y tienen los medios para hacerlo. Y por el momento, como decía, esa rotación de los Astros está golpeada. Por ejemplo, Brandon Billack, que es un veterano de liga menor, un lanzador que ha estado ahí, sube y baja desde hace años, desde la temporada de la pandemia con el equipo de los Astros, va a tener la oportunidad de abrir mañana y de tratar de, por lo menos momentáneamente, quedarse con un puesto en la rotación. Y entonces Franz ocuparía el otro. También yo creo que es, hablando de jugadores que han sido subidos en las últimas horas, decir que los Cachorros de Chicago subieron al prospecto inicialista bateador zurdo Matt Mervis, que en 2022 entre clase A, doble A y triple A pegó 36 cuadrangulares, remolcó 119 carreras y pegó 40 dobles, y que estaba bateando 2.86 con un OPS de 962 en triple A. Me luce que los días de Eric Hosmer con el equipo de los Cachorros podrían estar terminando. Ellos no han anunciado el movimiento. Ah, bueno, ya anunciaron que Edwin Ríos fue bajado a triple A, o sea que por lo menos momentáneamente se mantiene Hosmer. Lo que no sé es qué va a pasar ahí, porque resulta que Mervis es un inicialista que batea a la zurda, Hosmer también. Y si a Mervis, que es prospecto, lo están subiendo, es para darle oportunidad. Así que parece que Hosmer va a estar bastante tiempo en la banca del equipo de los Cachorros. Pregunta a nuestro gran amigo Fernando Álvarez de ESPN, venezolano residente en Canárico y un gran amigo de este programa y de todos nosotros, que qué piensan ustedes del sweeper, que si en realidad debería bautizarse con un nuevo nombre el picheo, o si es un picheo que ya existía y sencillamente estamos por monerías modernas, y eso lo agrego yo, poniéndole un nombre. El sweeper, Kevin, ¿estás de acuerdo con el nombre a ese picheo? Mira, yo creo que hemos visto sliders con esa acción del sweeper desde hace mucho tiempo. Lo que ocurre con el, ¿qué hace a los lanzamientos diferentes? Es que, bueno, lo que están llamando el sweeper, además de que según los lanzadores tienen un agarre diferente, es un picheo que tiene más movimiento lateral que un slider convencional, que es un lanzamiento que puede tener movimiento lateral y vertical. Y por eso es que ponemos el ejemplo del lanzamiento que le hizo Shohei Ohtani a Mike Trout para terminar el clásico, porque fue un lanzamiento con un tremendo movimiento lateral. Entonces lo están diferenciando sweeper contra slider más que nada por eso, porque la realidad es que la forma de los lanzamientos son diferentes, es diferente, no es exactamente igual. Tú vas a ver el sweeper rompiendo menos de norte a sur, pero con más rompimiento lateral,
Mientras que el slider, bueno, todos estamos acostumbrados a ver el slider, qué sé yo, de Clayton Kershaw, por ejemplo, que ciertamente tiene movimiento lateral, pero también vertical. Entonces, por eso es que han hecho esa diferenciación. Honestamente, yo no tengo problemas con que le pongan un nombre nuevo, de la misma manera que tampoco me molestaría que lo dejen igual. No sé qué son monerías, así como a, no moder, porque, modernismos. Porque lo que yo le, modernismos, ustedes, modernismos. ¿Dónde está el fútbol? ¿Se recuerdan el tenedor? Eso era popular en los 80. Nadie tira eso, supuestamente. Desapareció. ¿Verdad, Kevin? Dije que nadie lo tira. Yo recuerdo que Carlos Pérez, creo que era un especialista del forkball, el tenedor, ya nadie menciona eso. Y es que los pitchers dejaron de tirar una bola rompiente que hace eso. Probablemente no. Lo que pasa es que ahora seguro le llaman de otra manera. Bueno, lo que pasa es que en la recta de dedos separados, que es un lanzamiento tirado con más velocidad que lo que se conocía como forkball, vamos a decir que ese lanzamiento suplantó el forkball tradicional. Es más fácil de tirar, según lo que dicen. Entonces, el tema con el sweeper es ese lanzamiento siempre ha existido. Lo que ocurre es que ahora, bueno, tú tienes una... se ha puesto más de moda el tema de ese slider con más rompimiento lateral y se ha querido crear esa diferenciación. Y preguntará a alguien, ¿cómo se crea un nuevo lanzamiento? A veces un pitcher inventando, los pitchers viven inventando en el bullpen la manera de quebrar la pelota para que no le baten. Eso ha sido así ahora, por 150 años. Tú sabes que ahora le han puesto un nombre bonito a eso de, bueno, un pitcher está... en el bullpen intentando cosas nuevas. Ahora le dicen pitch design. Oiga, diseño de lanzamientos. Y eso es algo que las organizaciones, sobre todo las de vanguardia, están en eso, en los laboratorios de picheo, cómo podemos cambiarle la forma a este lanzamiento rompiente de X lanzador para hacerlo más efectivo. Eso existe hoy en día, porque tenemos que estar claros. Vivimos una era de especialización mucho mayor con los estudios que se hacen hoy en día y los instrumentos de medición tan avanzados que tienen los equipos hoy que no tenían hace 20 años. Los periodistas, los analistas e incluso los peloteros pensaban que Juan Marichal tenía 13 lanzamientos. Está claro que no existían 13 lanzamientos. Lo que está claro es que él tiraba varios lanzamientos desde diferentes áreas del brazo, como hacía el Duque Hernández, que el Duque perfectamente te podía tirar por encima, por el lado y por debajo del brazo, y un mismo picheo hacía que se moviera diferente. Pero en realidad el Duque no tenía 20 picheos, ni Marichal tenía 13. Simplemente probaban cosas. Ahora tenemos el aparato este, el sensor, además del radar, tenemos la máquina, el TrackMan, que le puede decir a un pitcher exactamente cómo se movió exacta y milimétricamente algo con una variación de un dedo, que lo ponga debajo o encima de la costura, o la forma en que flexione la muñeca, que a veces tiene que ver más que el agarre de la pelota en sí para el movimiento de la bola. Y como dice Kevin, ahora hay aparatos que miden eso. Muchachos, antes de la pausa, anunció su retiro Matt Harvey. ¿Qué podemos decir de la carrera de Harvey? Bueno, yo creo que lo que se puede decir es que es una carrera que se quedó muy corta con relación a las expectativas. Matt Harvey no tuvo la suerte de contar con salud. Eso es lo primero. Se lastimó temprano en su carrera, en su segundo año en Grandes Ligas 2013, cuando parecía encaminado a un premio Cy Young, se lastimó el codo, y ahí comenzó una letanía de problemas físicos, pero además de eso, él tampoco se ayudó. Un comportamiento muy errático fuera del montículo. Exacto. Sus decisiones fuera del terreno fueron horribles, lamentablemente. Él se involucró en problemas de sustancias y entre eso y las lesiones
Lo que mucha gente proyectaba hace 10 años como una carrera quizá de Salón de la Fama, se quedó muy lejos de ahí. 50 victorias, 66 derrotas, una efectividad de por vida de 4.42. Quizás Harvey también en un momento, en su pico con los Mets, como que se enamoró mucho de la vida nocturna de la ciudad de Nueva York, y por ahí comenzaron muchos de sus problemas. Así que se retira Matt Harvey. Creo que es el pelotero más mediático cuya carrera comienza y termina dentro de la era de grandes en los deportes, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Se podría decir eso, sí? Yo creo que sí. Comenzó en 2012. ¿En serio? Comenzó en 2012. O sea que llegó a Grandes Enrique, Ligas cuando el programa ya, tenía un año en el aire. Estamos muy viejos. Más o menos. Ya. ¡Wow! Estamos y lo estoy diciendo porque recuerdo que nosotros promovíamos a Harvey de Dark Knight, vaina, Batman, el diablo y su hermano, y de repente el tipo no le pusieron unos entrenamientos y tenía que hacerlo en Port St. Lucie, y él dijo, no, yo quiero hacerlo en Nueva York. Oigan, es la primera vez que recuerdo un novato, porque ni siquiera era un caballo, que se oponía a que su equipo lo mandara a un lugar de entrenamientos. Y todo eso lo hizo en la era de grandes en los deportes, por el eso, señor Matt Harvey. Por eso terminó su carrera. Bueno. Pásela bien, señor Cabral. Igual, muchachos, cuídense por ahí. Buen fin de semana. Pausa y volvemos. Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. En los deportes. Mira, ya sea para tus desayunos, picaderas, almuerzos, hasta la cena, cualquier plato que tenga Sosúa lo acompaña y siempre lo hará con su sabor auténtico, sean jamones, quesos o salamis, y en cualquiera de sus presentaciones, sabor para gente auténtica. Sosúa, alimenta tu lado auténtico. En Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos Just Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. Just Control, toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com. La Cámara de Diputados continuó con su amplia agenda de trabajo que incluyó la celebración de decenas de reuniones de comisiones. En el marco de una visita oficial al Reino de Marruecos, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, junto al grupo parlamentario dominico marroquí, se reunieron con Rachid Talbit El Alami, presidente de la Cámara de Representantes, además con Naama Mayara, presidente de la Cámara de los Consejeros, y Nasser Bourita, ministro de Relaciones Exteriores, donde trataron la importancia de continuar fortaleciendo la cooperación entre ambas naciones. Mientras que la Comisión de Salud se trasladó al Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina para recabar informaciones relacionadas con la muerte de varios neonatos. La de Disciplina continuó con el proceso sobre el caso Miguel Gutiérrez a fin de que le sea retirada su investidura legislativa. De igual forma, la de Niñez, Adolescencia y Familia trató la campaña de prevención del embarazo precoz. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Marlins estarán en Chicago enfrentándose a los Cubs a las 2:20. Edward Cabrera contra Justin Steele. Los Azulejos en Pittsburgh, 6:35. Chris Bassett contra Rich Hill. Los Medias Blancas estarán en Cincinnati, 6:40. Lance Lynn contra Hunter Greene. Los Yankees en Tampa, Johnny Brito contra Johnny Chirinos. Medias Rojas en Filadelfia a las 7. Chris Sale contra Zach Wheeler. Los Rockies en Nueva York contra los Mets. Antonio Senzatela contra Kodai Senga. Los Mellizos en Cleveland. Bailey Ober contra Peyton Battenfield. Los Orioles en Atlanta. Dean Kramer contra Max Fried. Los Atléticos en Kansas a las 8. Carl Mueller contra Brad Keller. Los Tigres en San Luis, 8:15. Matthew Boyd contra Jordan Montgomery.
los Rangers en Anaheim a las 9:38. Dane Dunning contra Tyler Anderson. Los Nacionales en Arizona. Josiah Gray contra Merrill Kelly. Los Dodgers en San Diego. Clayton Kershaw contra Yu Darvish. Los Astros en Seattle a las 10:10. Cristian Javier contra Luis Castillo. Y los Cerveceros en San Francisco a las 10:15. Corbin Burns contra Sean Manaea. Juancito Sport, de una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en @RD Juancito Sport. Grandes en los deportes. Para invertir en bienes raíces, entra a invierterd.com, donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Cap Cana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. InvierteRD.com. Grandes en los deportes. No quiero llamada depresiva. 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por Escándalo 102.5 FM. Un saludo para el colega Tomás Cabrera, un verdadero príncipe, que siempre está en sintonía con Grandes en los Deportes. Nos apunta Tomás que Mel Rojas, ese gran cerrador dominicano, la familia Rojas Alou, el papá de Mel Rojas, el hijo del Licey, el jugador del Licey, también tiraba el tenedor. Y Juan Guzmán, ¿no? Juan Guzmán también. No estoy tan seguro. No te lo disputaría, pero no estoy 100% seguro como para decirte que sí, inmediatamente. De todas maneras, Juan Guzmán, al igual que Mel Rojas, era un pitcher de los 80, y en esa era, Dionisio, era normal que se tirara ese picheo. Así es. Hola, queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Me dice Rafael que se le acabaron los minutos a cena. Buenas tardes. Dionisio, todavía siguen vendiendo en los semáforos las tarjetitas estas Mamey de teléfono. No, ya eso no se vende. En los semáforos no. No. La gente va a las bancas de apuestas, que hay una cada 5 metros, y pone... y pones recargas o en los colmados o en los supermercados. Pero ya no se compra la tarjetita que uno rayaba con... Había que tener una peseta ahí en el carro para poder rayar. Y había que tener cuidado porque había veces que tú le dabas muy duro y se borraba el número. Y también te caía arriba la tinta esa gris. Exacto. ¡Qué barbaridad! Sí, al principio... El pobre que pasa tantas vainas. Las primeras tarjetas eran de un plástico bueno. Después las empezaron a hacer, para ahorrarla, empezaron a hacer un material que no aguantaba. Buenas tardes. Buenas tardes. Con un teléfono. Enrique Roja. Saludos, gracias. Y gracias por su sintonía. Gracias. Bueno, mire, yo soy un fiel oyente, no se sabe de cuántos años atrás. Darwin González te hablo. Hola. Pero lamentablemente a veces por mi trabajo y eso no me puedo contestar. Cuando agarro el teléfono me arruina la llamada, así no puedo quitar. Pero bueno, con el punto que se estaba tratando el día que llamó Luis Vizcaíno, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. No hay que vender droga porque el otro vende droga, pero en un momento tenemos que ponernos del otro lado. Nosotros, las personas que entrenamos niños, ¿entiende? Tenemos otra manera distinta de ver las cosas que quizá ustedes no le entienden. O sea... Okay, pero yo te hago una pregunta. ¿Tú avalas
introducirle esteroides a niños menores de edad? No, pero sí estoy de acuerdo, sí no estoy de acuerdo en que ellos obliguen a los entrenadores a que tengan el niño listo a los 14 años. Eso es, no es solamente el punto de que no estoy de acuerdo o de que estoy de acuerdo con los esteroides. Obviamente no, porque es un niño y hay mucha irresponsabilidad de parte del entrenador como del padre. Pero si Grande Liga te obliga a eso, siempre a ver si sí. Y no todo lo que obliga a alguien a vender drogas o a apoyar a un niño, es mentira. Es que ellos lo exigen, a atracar, a matar, eso es falso. Enriquito, ¿cómo tú puedes tener un niño listo a los 13 años? Es totalmente imposible. ¿Cómo tú puedes tener un yate y echar vainas con bebidas de $100,000 todos los días? Y eso no quiere decir que tú tengas que matar, atracar, vender drogas o pullar un niño para hacer eso, para conseguir ese dinero. Nadie te obliga a hacer lo mal hecho, hermano. Eso es falso. No, yo estoy de acuerdo. Pero si cambian la temática, si cambian la temática de ver el niño, de escautear el niño, eso va a dejar de suceder, porque no estoy de acuerdo. Pero bien, otro punto que quería decirle a ustedes hace mucho era. Yo te pregunto, tú tienes un programa de entrenar niños. Sí, yo trabajo en un programa de entrenar niños. Mira, y realmente es un poco incómodo porque a veces. No, pero te estoy explicando porque a veces. ¿Pero viste cómo terminó? Ya, no los puye. Tú lo haces. No, es que no se puya. Pero en el proceso de avanzar el niño es un poco incómodo. En ocasiones con el ECAO es un poco incómodo porque a veces el niño no está listo a los 13, está listo a los 15. Y a los 15 no te lo quieren ver. Está bien, cariño, pero si tú violas a una niña de 12 años, eso no lo justifica nada. Oye, es que abusar de un niño no tiene justificación. Sigue no, pero si podemos que, controlar, no si podemos controlar. No Enrique. Le dé excusas a los que tratan de ocultar sus crímenes con excusas, que hay muchas razones. Bien, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Enrique. Lo que pasa es que si podemos evitar la violación, también vamos ganando. Trato de entender lo que tú quieres decir. Simplemente, de Grande Liga, que no se castigue tanto al entrenador. Oye, que también lo podemos controlar, la falta del entrenador con Grande Liga. Lo que dijo usted, Vicaíno, que no te lo quieren ver niño. Entonces, que a los 13 no lo estén viendo. A los 12 no lo estén viendo. Esa es la eso cuota. No es una justificación para apoyar a un niño, ni para violar a un niño, ni para matar a una gente, ni para vender drogas. Eso es falso. No hay eso ningún. No es justificación. Óyeme bien. Porque no eres el primero de los entrenadores que después, desde que estamos hablando de ese tema, me ha llamado para reclamar que toda la culpa es de los entrenadores, que todo esto y todo aquello. No, y Enrique te lo puso muy fácil hace un momento. Tú tienes un programa, tú no le pones esteroides a los niños que entrenan contigo. Punto. Punto. Grandes Ligas, tiene su cuota de responsabilidad y lo hemos dicho. Y lo hemos dicho desde que comenzamos con este tema hace 11 años cuando arrancó Grandes en los Deportes. Pero óyeme bien, los entrenadores como tú, que no utilizan esteroides para desarrollar a los niños, no pueden, óyeme bien, para que te sirva de apoyo y de ayuda, no pueden decir, se hace esto porque Grandes Ligas esto. No. Grandes Ligas tiene su responsabilidad en el problema porque está escauteando niños a los 11 años, a los 10 años, a los 9 años y los está apalabreando a los 11 y asegurándolos entre comillas porque no es ninguna garantía porque hay 200 equipos desbaratando esos preacuerdos. Pero ustedes no digan, no traten de justificar. Ustedes los que están haciendo su trabajo sin utilizar esteroides, sin abusar de los niños, no traten de justificar eso.
Yo entiendo la parte de ustedes. No todos los entrenadores. De hecho, los que usan esteroides con los niños son el mínimo porcentaje del negocio del béisbol en la República Dominicana. Y si usted no está en eso, no salga a defender a los bandidos que lo están haciendo. Pero además, abusar de un niño no tiene nada que ver con Grandes Ligas. Vender drogas, lavar dinero, atracar, matar, violar a un niño, meterle esteroides, que es lo mismo para mí que matar y que vender drogas y que lavar dinero, un crimen, un delito. Violar un niño o meterle esteroides es abuso infantil y no tiene ninguna justificación. A mí no me venga con esa carta de pobreza, que yo soy bien pobre y no ando atracando, ni matando, ni lavo dinero, ni violo niños, ni le inyecto sustancias a niños, ni violo niñas. A mí no me venga con esa vaina. Repito, meterle sustancias a un niño es un crimen. Es un delito y no tiene, los delitos no tienen ninguna justificación. Ah, que fue para comprarle una medicina a mi mamá. El código no tiene nada que ver con esa vaina. Si usted vende drogas, usted vende drogas. Si usted viola niños, usted viola niños. Y si usted le mete esteroides a niños, usted es un jodido criminal, igual que cualquier criminal. Y no hay nada que baje esa cuota de culpabilidad. Dejen de decir que lo hacen por tal cosa, que eso es falso. Eso es totalmente falso. El delincuente es delincuente y punto. Y el que le mete esteroides a un niño es un delincuentazo. Dejen de decir que una liga lo obliga, que eso es falso. No usen eso como para tratar de sentirse tranquilos en sus mentes. Y decirse muchas veces, yo no estoy haciendo nada malo, yo no estoy haciendo nada malo. Yo solamente violo a los niños, pero yo le hago el bien, yo le hago el bien. ¡Eso es falso! Tampoco se diga, yo le meto esteroides porque me obliga el negocio, me empuja el negocio. Por más que lo diga, no se va a convertir en una verdad. Nadie lo obliga a usted a abusar de un niño. Eso es falso. El día que usted, para poder caminar, salir adelante en un negocio, tenga que abusar de un niño, vender drogas, lavar dinero, no lo haga y dedíquese a otra cosa. Punto y bolita y se acabó. Ah, pero si usted delinque, no me venga con la excusa que es disque para sobrevivir, porque usted está obligado en ese negocio. Oye, Dionisio, nada. Estoy obligado, atrapado en este negocio y por eso yo harto de drogas a niños de 10 años. Oigan, qué excusa. Pero que yo no le diga delincuente, porque violar a un niño es delito, pero no jartarlo de esteroides en la mente de ellos es delito, es un delincuente, es un abusador infantil igualito. Y no me diga que porque es pobre, yo soy pobre y no ando jartando carajitos de esteroides. A mí no me venga con esa vaina. Yo soy bien pobre. Si usted quiere un pobre, aquí estoy yo como la máxima representación de estar en olla y no ando jartando carajitos de esteroides. Y se acabó, no me venga con esa, ni ando violando carajito, ni vendo droga, ni lavo dinero. Y soy pobre, y no quisiera ser pobre, y no uso la pobreza como excusa para delinquir. Ahora, si usted es un delincuente, por más que usted se diga a usted mismo que no es un delincuente, pero harta el carajito de drogas, usted es un delincuente. ¿Cuál parte es que no se entiende de eso? ¡Delincuente! Mira, Enrique, antes de irnos a la pausa, y reitero, entiendo por dónde iba el amigo que nos estaba llamando. Yo no lo entiendo. No, pero espérate. La parte de que los entrenadores no son los... Están presionados. No son, por eso están en los carajitos de drogas. No son los únicos culpables. Y reitero, porque no se puede vender la idea de que todo el que es entrenador de béisbol anda abusando de los niños, porque eso no es verdad. Claro que no. Eso no es verdad. Ahora, el que le pone sustancias prohibidas que no son colocadas por un médico y por un asunto de salud a un niño, está cometiendo un crimen.
es un criminal. Y el que hace eso, y el que hace eso es un criminal. Ordenen bien sus ideas. Ordenen bien sus ideas y dejen de estar defendiendo a los que lo hacen, de que porque tienen la misma profesión que usted. Ni Enrique ni yo somos chantajistas. Y hay muchos periodistas por ahí chantajistas. Y hay Exacto, punto y bolita. Y hay gente que tiene programas de que para lavar dinero. Y Enrique y yo andamos rotos los dos. Dejen de estar justificando los delitos de otros si usted no lo está cometiendo. No se ponga el sombrero. Que si a usted no le sirve, no se ponga ese sombrero. Mira, me informa Gregory Castro que hay un 10% de descuento en el jersey oficial de del equipo de la República Dominicana del Clásico Mundial de Béisbol y un 50% adicional, pero para la parte del personalizado en vinil para este jersey. Eso es en Lidón Shop en Sanville. 10% de descuento en la camiseta y 50% de descuento en el personalizado. Este fin de semana solamente. Pausa y volvemos con Américo Celado. Grandes en los deportes. La Cámara de Diputados continuó con su amplia agenda de trabajo que incluyó la celebración de decenas de reuniones de comisiones. En el marco de una visita oficial al Reino de Marruecos, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, junto al grupo parlamentario dominico-marroquí, se reunieron con Rachid Talbit El Alami, presidente de la Cámara de Representantes, además con Naama Mayara, presidente de la Cámara de los Consejeros, y Nasser Bourita, ministro de Relaciones Exteriores, donde trataron la importancia de continuar fortaleciendo la cooperación entre ambas naciones. Mientras que la Comisión de Salud se trasladó al Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina para recabar informaciones relacionadas con la muerte de varios neonatos. La de Disciplina continuó con el proceso sobre el caso Miguel Gutiérrez a fin de que le sea retirada su investidura legislativa. De igual forma, la de Niñez, Adolescencia y Familia trató la campaña de prevención del embarazo precoz. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Grandes en los deportes. Y ahora en Grandes en los Deportes llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas. Sin rodeo ni paños tibios, rectas duras y pegadas. Hoy es viernes en Grandes en los Deportes. Recibimos al periodista, columnista, editor, guionista, bailarín, abuelo, actor, ciudadano del mundo, presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, don Américo Celado. ¿Qué tal, Ameriquito? Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes a todos los que están en sintonía con Grandes en los Deportes. Aquí estamos nosotros con todo el optimismo del mundo para ver el devenir de manera más positiva. Américo Celado, ¿qué tú crees de la carta de la pobreza que juegan algunos para justificar delitos? Yo hago tal delito, acepto, es un delito, pero es que yo soy pobre y necesito salir de la pobreza. ¿Qué tú crees de esa forma de enfrentar la vida? Mira una cosa. Yo estoy viendo, ahora hay una ola de salir a acusar y a reclamar que los políticos roban millones diciendo, un hermano mío, un familiar mío se robó, ya dijo la palabra clave, se robó tal cosa que es menor y tiene 2 años preso. Bueno, pues todo usted lo está diciendo que un ladrón igual que el otro. Usted lo que tiene que pedir es justicia, igualdad de condiciones ante la justicia para el que roba mucho y el que roba poco. Pero es el mismo ladrón, es el mismo robo. ¿Me entiendes? Es un delito. Entonces, que nadie me venga a mí con la comiseración de que, ay, yo robé por necesidad. No. Robo es robo. Y punto. Y yo creo que... Américo, es como cuando se quería justificar que los peloteros se macheteaban la edad. También. Que salió de la pobreza. No. Ahora atento de que a deporte o a béisbol se pueden cometer crímenes. No, eso es la misma vaina. Y un grupo de nosotros, del área de nosotros, cayendo en ese gancho, haciendo un mal coro, justificando ese tipo de vagabundería. ¿Tú me entiendes? Ah, no, lo que pasa es
que mire, esos muchachos, para salir de la pobreza, tuvieron que hacerlo, ajá. Ah, no, pues eso no es así, ¿no? Así, falsificación de documentos, mentira. En Estados Unidos, tú sabes lo penalizado que es hablar mentira. ¿Me entiendes? Entonces, así no. Las sociedades, nosotros tenemos que construir una sociedad en base a lo correcto, en base a lo moral. ¿Me entiendes? No podemos condicionarla a nuestra condición. Decir, no, lo que pasa es que si no hubiese sido así, un grupo no sale de la más extrema pobreza. Sí, pero salió mal. Y cuando vinieron la gente, después de aquella comparecencia del Senado americano, y se metieron a la Junta de Entrada Electoral, que le cambiaron muchísimo nombre a pelotero, ¿me entiendes? La vergüenza del mundo fuimos nosotros. Aquí había un pelotero con un nombre de una hermana. Había un pelotero aquí llamado Isabel. ¿O no nos acordamos de esa vaina? Américo, ¿qué va a pasar con la pista de atletismo del Estadio Olímpico Félix Sánchez? Mira, esa es una buena pregunta que tú te haces, porque ya van dos anuncios. Te pregunto, y perdóname que te interrumpa, te pregunto porque cuando en los Juegos Olímpicos de Tokio del 2021, que Marilady Paulino trajo la medalla de allá, junto la individual y la del equipo 4x400 mixto, tres instituciones gubernamentales, incluyendo el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Deportes, se pronunciaron diciendo que le iban a arreglar. No, y ahora ya vienen, ya estamos, óyeme bien, estamos a un año de los Juegos de París y todavía sigue igualita o peor la pista de atletismo. ¿Qué es lo que va a necesitarse para que se arregle la pista de atletismo del Estadio Olímpico Félix Sánchez? Mira, una buena pregunta que tú haces, que el Ministerio de Deportes está obligado a contestar, porque habló de la remodelación del Estadio Olímpico. Se hizo la remoción y se adecuó nuevamente con grama el óvalo donde se juega fútbol, pero la pista sigue igual. Entonces, si es que la pista hay que licitarla, si es que la pista cuesta muy caro el chevrón para que sobrepasa el presupuesto de la institución y que tiene el gobierno central que asumirlo, pero eso tiene que decirlo. Eso yo entiendo que ya es tiempo de que el ministerio hable claro sobre qué pasa y qué pasará en lo adelante. ¿Pero y qué licitación con esa pista, es esa de 2 años? Que lamentablemente, está tan deteriorada que puede afectar con lesiones graves a cualquier atleta que caiga en un hoyo, en una falta de un pedazo del chevrón de esa pista. Entonces yo creo que es una preocupación muy válida y es más, y tiene más validez porque el ministerio ha anunciado en los últimos tiempos dos veces que la va a reparar. Ya el óvalo está funcionando, se está jugando fútbol de la LNB, de la Liga Nacional esta. Ahora falta la pista, y más hoy, con Marilady acabando de ganar su primera en Doha, ganando su primera carrera, yo creo que hay que a ese triunfo de esa muchacha, hay que darle una respuesta positiva y ya. Américo, este año tenemos una porción de los Juegos Centroamericanos de El Salvador, creo que son 7 disciplinas. ¿En qué está eso? Porque ya estamos en mayo y yo no oigo, por lo menos, hablando de porque 7 deportes es una porción muy importante de ese evento. Mira, yo que tengo un programa de televisión que está apoyado básicamente en los deportes olímpicos, te puedo decir que sí, ellos están tímidamente, pero están metidos en lo que es la responsabilidad que nos toca como país, aunque todo el tema organizativo de responsabilidad de eso ha quedado eclipsado por el tema central del Comité Olímpico y las diatribas y la bancarrota y todo eso de poselecciones ha arropado ese tema.
¿no me entiendes? Pero el trabajo que hemos hecho de reporterismo en el programa por parte de Julio Castro y William Almanza de la Cámara, han dado opiniones de que están trabajando en ese sentido. Lo que no es, lo que no se siente, lógicamente nosotros somos sede alterna de 5, 6, 7 deportes, no tengo precisamente cuáles son, pero... Bueno, hay uno de esos deportes que es de una de las federaciones que está bajo la lupa por corrupción. Dime tú, que otra de las cosas, tú me entiendes, yo creo que todas las federaciones deben poner el agua en remojo, el agua ahí puesta, ponerla, su barba en remojo, porque de algo estamos claros, Dionisio y Enrique, el dinero del Estado que le da el Estado mensualmente debe ser justificado cada peso en los informes que deben de dar, porque ese es un dinero que sale de los impuestos de cada uno de nosotros, ese es un dinero del pueblo dominicano, eso no es un dinero que se lo están dando ustedes para un negocio particular o una finca suya. Entonces usted tiene que justificar, usted tiene que dar un informe pormenorizado en qué está gastando y está invirtiendo ese dinero, ¿me entiende? Yo no creo que cuatro federaciones que me la llamen, de que porque aquí hay tres acusando, no, eso es chisme. Es todas, como dijo la monjita, a todas, que hay que clarificar cada peso que el Estado le asigna, tiene que decir en qué lo está gastando, porque ese dinero es de todos nosotros. Muchísimas gracias, Américo, por sus rectas duras y pegadas. Pausa y volvemos. Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. Amigo conductor, se acabaron los problemas de mantenimiento y embellecimiento automotriz con los productos Lubristar. Dale brillo y vida a la pintura de tu vehículo con nuestra cera brilladora en spray. Para el interior y asientos tenemos brilladores y limpiadores a base de silicona líquida y en gel. También tenemos el spray Tire Shine para brillar los neumáticos y demás partes plásticas. Y para el mantenimiento en general, Lubristar también cuenta con aditivos para el combustible y el aceite del motor, fluidos hidráulicos y de frenos, coolant, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol. Yo soy Elisa Gelán, soy doctora en medicina y tengo 2 años trabajando en Senasa como gestora de salud. Nosotros, en nuestro día de trabajo, planificamos la ruta de los afiliados que vamos a visitar y de verdad nos encanta ese amor con el que nos reciben y cómo uno se compenetra con ellos. Senasa es la única ARS que cuida, protege y vela por mejorar la dignidad de todos sus afiliados. Con Senasa, la gente de verdad se siente segura. Senasa. Nuestro compromiso es tu salud. La Cámara de Diputados continuó con su amplia agenda de trabajo que incluyó la celebración de decenas de reuniones de comisiones. En el marco de una visita oficial al Reino de Marruecos, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, junto al grupo parlamentario dominico-marroquí, se reunieron con Rachid Talbit El Alami, presidente de la Cámara de Representantes, además con Naama Mayara, presidente de la Cámara de los Consejeros, y Nasser Bourita, ministro de Relaciones Exteriores, donde trataron la importancia de continuar fortaleciendo la cooperación entre ambas naciones. Mientras que la Comisión de Salud se trasladó al Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina para recabar informaciones relacionadas con la muerte de varios neonatos. La de Disciplina continuó con el proceso sobre el caso Miguel Gutiérrez a fin de que le sea retirada su investidura legislativa. De igual forma, la de Niñez, Adolescencia y Familia trató la campaña de prevención del embarazo precoz. Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Grandes en los deportes. En los deportes. Y de esta manera llegamos al final por este viernes y por toda esta semana aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Feliz fin de semana. Hasta el lunes. Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Solterida desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes. Regresará el lunes al mediodía por Escándalo 102.5 FM.